acaban de llegar las aves. Y con pésimas noticias. Dime, ¿qué pasó? Hussein Demir encontró a tu padre como querías y le disparó. ¿Está muerto? No. Está vivo en el hospital. ¿Qué? ¿Acaso nunca va a morir? Ese maldito viejo parece un gato con 7 vidas. ¿Tiene un pacto con el diablo o qué? Cuéntame, ¿qué pasó con Hussein? Lo arrestaron. No esperes nada de él. Ni siquiera de encontrarlo de nuevo. Tu padre no lo dejará vivir. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bienvenida a casa. Entremos. Tenía miedo de no poder volver a hacer esto. Pero ya no importa, aquí estamos. Omar, ¿qué haces? Es nuestra segunda primavera. El renacimiento de Elidio, Omar. Confía en mí. Necesitaba esa foto. Es hermosa. La chica de la foto me saludaba cuando venía y tú no estabas. Cuando estaba perdiendo las esperanzas, veía tu foto y tú me decías, todo estará bien, Omar. Y tu olor. Tu olor también me ayudó. Hizo que no me rindiera. Cuidaste bien nuestra casa. Está impecable. Señorina, soy bueno con las tareas del hogar. Por si usted no lo sabe, yo fui a un internado y luego al servicio militar. ¿En serio? Ya lo veremos. Entonces casémonos mañana y así lo compruebas. ¿Qué te parece? Estoy muerta de hambre. Yo también. ¿Te gustaría comer aquí o salimos por ahí? Por supuesto que aquí. Entonces tú ve a descansar y yo iré a la cocina. ¿Y qué prepararás? Solo me gustaría saber. No seas curiosa, ya pensaré en algo. Ve. ¿Qué vas a hacer, Omar? Tengo que impresionarla. Bien. Bien, Columbo. Te enviaré la receta por mensaje ahora. Que la disfruten. Supe que liberaron a Alif. Sí, finalmente la pesadilla acabó. ¿Y? ¿A qué se debe esta llamada tan urgente? Bueno, iré directo al grano. Veo que estás un poco apurada. ¿Y esto? ¿Y ese hombre? ¿El novio de mi tía? Ojalá fuera solo eso.
es un hombre de negocios muy exitoso. Él importa piedras preciosas. La policía lo estuvo persiguiendo. Lo atraparon 2 veces, pero no tienen pruebas. Lo que pensamos es que estuvo lavando dinero. ¿Qué tiene que ver eso con mi tía? Solo pienso un poco, Ashley. ¿Qué tendría que ver ese hombre con tu tía? Alguien que tiene empresas en el buen sector de Malatia y que es su socia aquí. Ni siquiera estoy hablando sobre Tayyar. Pero la situación de tu tía se está complicando, Ashley. ¿Me estás diciendo que mi anciana tía ha estado involucrada en lavado de dinero? Exactamente. Si quiero ir más lejos, podría decir que son socios de Tayyar. Creo que esa es la razón por la cual no quería que Elif estuviera con Omar. Porque si rompían su relación, ya no habría nadie que pudiera molestar a tu tía. Créeme, Ashley. Si lo piensas un poco más, lograrías unir las piezas. ¿Qué quieres de mí, Beck? Quiero que pongas esto en el teléfono de tu tía. Ashley, tú querías ayudarme. ¿Cuándo le dirás a Omar todo esto? Apenas encuentre evidencia. Lo haré lo antes posible, créeme. Pero primero dime si me vas a ayudar con esto o no. Asustado, pero ya no estoy enojado contigo, mamá Melique. No te preocupes. Ay, tu mamá es una tonta. Tu mamá Melique te ama mucho, muchísimo. Melique, déjalo. Deja que la abuela abrace a su nieto querido. Te extrañé mucho, abuelita. Si supieras cuánto te extrañamos nosotras. Hijo, debes tener hambre. Vamos adentro, te cocino algo, ven. Perdón, nos olvidamos completamente de ti, Tolga. Pasa, por favor, tomarás sopa con nosotros. Mejor no, señor Elván. Estoy aquí para llevarme a la señora Melique y a la señora Fatma. Entiendo. Arrésteme. Estoy preparada para pagar las consecuencias. ¿Qué es lo que hicimos? No matamos a nadie ni hemos robado. Sí, pero ser cómplice es un delito. Ni el cielo escuchará nuestros rezos. Vamos, testifiquemos y aceptemos el castigo. Buscaré mi bolso y regreso, Tolga. Usted también, señora Fatma. Vamos a ver cómo va esto. Bueno. Esto por aquí, eso es. Vamos a amar. Eso. Sonsuz olalım. Her
¿Saliste pronto? Sentir tu aroma es como estar en el mismo cielo. No me mires con esa cara. ¿Por qué? Porque apenas puedo contenerme. Te extrañé demasiado. ¿Tú me extrañaste también? ¿Extrañarte? Yo me estaba volviendo completamente loco con tu ausencia. Y aquí estoy, pero lo único que haces es hablar. Quiero aprovechar cada día contigo. ¿Estás bien? Sí. Sí. Sí, pero aún te duele. Estoy mejor, pero me duele un poco. Pero estoy bien. Elif, el doctor dijo que te cuidaras. Pero lo hago. Lo hago. Omar, no vamos a dejarte celebrar por esto, ¿cierto? Supongo que no quieres que descanse. Omar, por favor, no seas así. Tenemos que celebrar, por favor. Voy a estar bien, lo juro. Te lo prometo. Tranquilo. Princesa. Creí que no volvería a verte. Debes decir todo lo que sabes. Les dirás todo lo que sea necesario para detener a Tayar y dejarás que lo arresten. ¿Omar te metió cosas en la cabeza? ¿Qué, Omar? ¿Qué, Omar? No puedo mirar a mis hermanas a los ojos por tu culpa. Elif lo sabe. ¿Sabes lo mal que me sentí cuando le conté la verdad? Pero todo ha ocurrido como te dije. Ahora Elif ya está libre. Se estaría pudriendo en la cárcel si no fuera por mí. Pero Elif pudo haber muerto, Fatih. No tengo ningún lugar donde ir. Y no puedo construir una vida nueva. Todo por tu culpa. Me habría graduado de no ser porque me secuestraste, Fatih. Mert se graduó. Yo podría haber trabajado en nuestra empresa. Podría haber ido al extranjero. Podría haber empezado una nueva vida. No habría estado en conflicto con mi familia si tú no hubieras entrado a mi vida. Tampoco hubiera cometido los errores estúpidos que cometí. Princesa, nos enamoramos. Y no hay mucho que se le pueda hacer. El amor golpea tu puerta una sola vez en la vida. Maldigo el momento en el que nos conocimos y me enamoré. Te maldigo a ti y me maldigo a mí. Sabes que me debes muchas cosas, Fatih Dundar. Es tiempo de que respondas. Tienes solo un día. Piénsalo bien. Le contarás a Omar todo lo que necesita para que tu padre vaya a prisión. O jamás volverás a vernos, ni a mí ni a tu hijo. Nilufer, estás hablando de nuestro hijo. Nilufer. ¡Abra la puerta! ¿Está mi tía en su oficina? No, señorita Ashley. Está en la sala de reuniones con el señor Tariq para reemplazar al señor Levent. Bien, esperaré en su oficina. Le enviaré un mensaje. No es necesario. ¿Le gustaría beber algo? Gracias, pero tampoco es necesario. Este es el día de suerte para las mujeres de la familia de Nisser.
El señor Farouk y el señor Ilhamin la llamaron cuando estaba en reunión. Llamarán de nuevo. Muy bien. Gracias. La señorita Ashley la espera en su oficina. Qué extraño. ¿Ashley? Tía, olvidaste tu teléfono mientras estabas en reunión y quise llevártelo. Aquí está. Sí, claro, es verdad. Siempre lo olvido. Todavía no me acostumbro a él. Claro. ¿Omar? ¿Omar? ¿Omar, dónde estás? ¿Omar? ¿Omar? ¿Omar, dónde estás? ¿Qué haces aquí? Es hermosa. Aún no está listo. Iba a llamarte. Pero muero de hambre. Todo esto es maravilloso. Es increíble. Es como una obra de arte. Bueno, espero que te guste. Ya regreso. Sí. ¿Y eso? Papas al horno con salsa bechamel. ¿Estás bromeando? No. ¿Alto? No puedes participar de un picnic con zapatos. Como diga, señorina. Listo. Sí. ¿Lo ves? Así está mucho mejor. Ahora podemos empezar a ser felices. Bueno, pero no es necesario sacarse los zapatos para poder estar así de feliz. Yo solo tengo que mirarte. Vamos, quiero comer. Huele maravilloso. Y sabe aún mejor. Apuesto a que este fue un invento tuyo. La verdad no, pero no creo que hayas probado algo así antes. Veamos. ¿Y entonces? ¿Cómo está? ¿Ah? ¿Aprobada? ¿No es la carne que cocina Ashley? No me digas. No me digas. ¿Cómo lo sabes? Porque solo mi hermano usaría esa cantidad de comino. Oh, por supuesto que sí. Mi cuñada tenía que estar detrás de esto. Yo quería sorprenderte, pero se acabó la magia. Pero está deliciosa. Me gusta. ¿De verdad te gustó? Sí, de verdad. Puede ser la receta de Ashley, pero hay que saber cómo cocinarla. Ah, entonces, ¿no podrías cocinarla igual? Yo no dije eso. Claro que puedo hacerlo. Cociné bien la salsa y usé menos azúcar. ¿Y quién te dijo eso? Hay que usar poca azúcar. Eso se lo oía un lindo pajarito por ahí. Te gusta robar mis ideas, ¿verdad? No te diré mis secretos. Tú no sabías cocinar. Es que el amor hace maravillas. A comer ya. Deliciosa. ¿Cuánta azúcar usaste? No te diré. Puedo enseñarte. Quiero que me enseñes todo lo que sabes. Tenemos toda la vida para eso.
Agradezco a Dios por eso. Te enseñaré todo lo que sé. Me sorprendo a mí mismo. Ay, qué humildad. Háblame. Aún nada, solo espero sus órdenes. ¿Sabes si alguien te sigue? Seguramente alguien de Taiyar. Si Hussein habló, la policía debe estar buscándome. Me estoy escondiendo, pero no sé cuánto podré resistir. No sé qué más hacer. Dígame, señor, ¿qué hago? Vas a hacer todo lo que yo te diga. ¿Oíste bien? Ahora escucha con atención. Y cálmate. Hemos sobrevivido a cosas peores, esta es una más. Una vez te pedí que guardaras unos documentos. Debes guardarlos bien. Contienen información de Taiyar. Muy bien, me encargaré de esconderlos. Escóndelos donde nadie pueda encontrarlos. Está bien. Que nadie imagine dónde podrían estar. En la casa de un pariente, por ejemplo. Una cuna en su buen lugar. O debajo de una baldosa. No puedes fallar en esto, Neko. Esos documentos son nuestro seguro de vida. No volveremos a hablar por ahora, ¿entendido? Te llamaré solo si es imprescindible. Y siendo tan inepto, pretendías heredar lo que construí durante toda mi vida. Hasta un simio piensa mejor. Nunca conocí a alguien tan estúpido. ¡Eres un idiota! Supongo que ya encontraron el escondite de Neko. Cambia de lugar constantemente. No sabemos cómo. Ha logrado escapar un par de veces. ¿De verdad no imaginas cómo escapa? Es obvio que hay un traidor entre nosotros. ¡Descubre quién es! Mumtaz ya no está, así que no me quedan más opciones. Debo confiar en ti. Gracias por su confianza. Prometo que encontraremos a Neko. ¿Dónde crees que vas? ¿Te ordené que te fueras? ¡Todavía no he terminado contigo! Está siendo demasiado complicado encontrar a Neko y no contamos con mucho tiempo. Tendremos que esperar para descubrir al traidor. Por ahora tomaremos un atajo. Busca a Nilufer ahora mismo. Es posible que Fatih busque a Omar para entregarle esos documentos. Nuestra única arma en contra de eso es Nilufer. Así que andando, ¡rápido! Primer baile, señorina. Nunca lo olvides. Shh. No hablemos. Thank you.
pasa? ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Ven aquí! ¡Dije que me suelten! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Entra! ¿Dónde me llevan? ¡Ayuda! Elif, hoy te pedí que nos casáramos y me ignoraste. Esta vista es hermosa, ¿verdad, capitán? Las puestas de sol siempre me conmueven. Mira sus colores, el azul, el amarillo. Son diferentes, pero son armoniosos, ¿cierto? Justo como nosotros. Sé el daño que te hice cuando te dejé esperando. Fue horrible. Pero me gustaría reparar todo el dolor que dejé dentro de tu corazón. Te lo preguntaré otra vez. ¿Te casarías conmigo? Primero, tengo que pensar muy bien lo que me dices, porque no estoy segura de lo que realmente quieres. ¿De qué hablas? ¿No estoy siendo lo suficientemente claro? Tú sabes muy bien cuánto te amo. Puede ser que todas las lágrimas que derramé me estén aconsejando, capitán. Sí, es posible. Entiendo la señal, señorina. Ahora quiero que me digas algo. ¿Después de atrapar a Taillar, nos casamos? Desde que estamos juntos, Taillar siempre ha estado en medio de nosotros. No creo que podamos ser felices antes de atraparlo. Sí, eso es cierto. Este último tiempo me he dado cuenta de que incluso para ti es difícil de atrapar. Voy a atraparlo muy pronto. Es una promesa. Mi primera noche en libertad comienza. Qué hermosa tarde de verano. Junto a ti. No permitiremos que nos separen, ¿está bien? Señorina. Pero qué gentil, gracias. Sí, como siempre. Por supuesto. ¿Acaso te cabe alguna duda? No. Está bien, lo reconozco, no siempre lo he sido, pero a veces se presentan problemas. No siempre puedo ser el galán de la película. Señorina. Oye, amor, ¿no tienes frío? Toma. Como dice mi madre, debes proteger tu delantera. Porque si no lo haces, te enfermas. Así está mejor. ¿Mi delantera? Sí, tu pecho. Debes protegerlo bien del frío. ¿Qué tal? Mucho mejor. ¿Estás celoso? Es idea mía, capitán. ¿Eso piensas? Solamente quiero cuidarte, no quiero que te dé un resfrío o algo así. Sería posible si fuera invierno. Pero hace mucho calor. Estación equivocada.
eso fue muy obvio. Podemos volver a nuestra casa y me cambio de ropa. No. No es necesario. ¿Y tú desde cuándo eres tan dócil? Te desconozco. Mire, capitán. Hasta donde yo tengo entendido, usted se enamoró de mí tal como soy. Y si ahora no te gusta cómo me viste... Claro que te amo tal como eres, mi amor. Y ya no sigamos aquí parados. La noche de Estambul nos espera. ¿Eh? Elimina inmediatamente esa mirada ganadora. Ese fue uno para el Eve, cero para el capitán. ¿Ah, sí? No lo creo. Princesa, me dejaste entrar en tu vida y la arruiné. Te arrastré a la oscuridad, al interior de un huracán infinito. Pero créeme, todo lo hice soñando que un día todo esto iba a terminar y que por fin la tempestad cedería a la paz. Sé que piensas que dejé todos mis sueños de lado y que olvidé mi razón para vivir. Estoy al borde del precipicio. Si recurro a Omar, tú podrías ser libre y feliz. Pero Tayar no descansará hasta verme muerto. No sé qué hacer, princesa. Por favor, ayúdame. Hogar, dulce hogar, Hussein Demir. Preparen una cama para el policía corrupto. Parece que los extrañaba, porque aquí está. ¿Hussein? Fati. ¿Qué haces aquí? ¿Y qué esperabas? Era un fugitivo. Le disparé a alguien y ellos me atraparon. Era obvio que el juez me enviaría a prisión. Así que aquí estoy de vuelta. Abuela Yaron, ¿no te parece muy sospechoso que nos dejaran juntos? Esto huele a podrido. Estoy segura de que el infeliz de Tayar tiene algo que ver. Si alguien hizo algo, fue Omar. Podría querer que tú y yo nos cuidemos, que nos protejamos. O quizás cree que así podría conseguir alguno de los documentos que conducen a Tayar. ¿Tienes algo de Tayar? No. Y si tuviera algo, no lo entregaría tampoco. Aprecio mi vida. Antes de morir, prefiero pasar el resto de mis días estando en prisión. Pero qué gusto verte, Neko. No te molestes en tratar de escapar, no tienes opción. ¿Cuál es la parte que no entendió? ¡Alto! ¡Basta! ¡Para! ¿Y tú dónde crees que vas? Te lo agradezco, Tolga, no tenía ganas de correr. Ustedes están equivocados. Yo no he hecho nada. Sí, siempre oímos lo mismo. No hice nada, es un error. Vamos. Te dije que no tenía salida. Si estás aburrido, podemos irnos. Por supuesto que no, esto es perfecto. A Nilufer le encanta venir a este lugar. Ella me lo mostró. Bueno, si en realidad no te gusta esta música, lo entiendo, puede ser un poco aburrido. Cuando dijiste que saliéramos a bailar, fue el primer lugar que se me vino a la cabeza. No te preocupes, señorina. Lo único que me importa es que estés feliz. Si tú lo disfrutas, yo también lo disfruto. ¿Eso es verdad? ¡Claro que sí! Así que no te preocupes por mí, porque esta noche es tuya, señorina. Ya eres libre. Thank you.
Últimamente sales mucho de compras. ¿La señora Nedret no te ha necesitado? Qué coincidencia, nos hemos estado encontrando muy a menudo. Este encuentro no es una coincidencia. Necesito hablar contigo sobre algo. ¿Sobre qué quieres hablarme? Por lo que sé, tú fuiste adoptada, Feliz. ¿Cómo sabes eso? Eso es algo que no te incumbe. No importa cómo lo sé, solo escucha. Es muy común que las personas adoptadas quieran averiguar quiénes son sus padres biológicos. Eso es comprensible. Y si quieres, puedo ayudarte a averiguar quiénes fueron los tuyos. No entiendo por qué me estás ofreciendo tu ayuda. Este interés repentino por ayudarme es algo extraño. Tu verdadera madre es perversa. Es mi deber desenmascararla, para que sus acciones no queden impunes. Ahora no es un buen momento para hablar. Mañana ve a mi casa en la tarde y te contaré todo sobre ella. Nos vigilan, cuídate. ¿Vamos a bailar? Ah, sí, olvidé que aquí se puede bailar. Tú dijiste que nos íbamos a divertir. Además, el tiempo irá más rápido si nos quedamos aquí. Sí, por supuesto, pero te voy a confesar algo, ¿sí? Parece que no sé bailar. Si quieres, yo te enseño. ¿Estás segura? No dejes de mirarme y solo deja que tu cuerpo siga la música. Él sabrá qué hacer. No es nada tan complicado. Ah, haberlo sabido antes. Solo tengo que sacudirme al ritmo de la música. Excelente. Regalarte algo de diversión. ¿Qué te parece? ¿Dónde estás, psicópata enfermo? ¡Da la cara ahora mismo! No puedo creer el insulto que acaba de salir de la boca de Nilúfer de Nisser. Si Serrín estuviera aquí para escucharte, te hubiera dado un buen castigo. Pero en realidad eso no importa.
Será mejor que me pongas atención y te concentres. Tienes solo 12 horas para encontrar algunas pistas que dejamos ahí para ti, o de lo contrario, mueres. ¡Abra la puerta! ¡Déjeme salir, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Alguien puede oírme! Esto es agradable. Por fin me siento de buen humor. La adrenalina es fundamental para mí. No puedo creer el volumen de tus gritos, mi querida nuera. Estás dañando tu voz. Solo concéntrate. Busca las pistas y luego sal de ahí. No es difícil. Solamente tendrás que utilizar tu pequeño cerebro. Bueno, debo reconocer que eso te pone en peligro. Te enamoraste del idiota de Fatih, así que no eres muy brillante. Lo siento, Nilúfer, pero seguramente saldrás de ahí siendo un cadáver.